Vimos las necesidades, las dificultades de cómo tratar pues los animales. Entonces por eso empezamos con que buscarle un lugar más o menos donde sí puedan sobrevivir. Pero en realidad, pues con este problema, pues sí estamos en un peligro. Estamos en un peligro. Ponerlos muchos de diferentes estaturas, colores como el maíz. Hay color amarillo, negro, blanco, pero todos somos una sola humanidad. Pues cuando era antes estábamos libres, podíamos jugar en donde queríamos, pero hoy ya no podemos salir ni jugar. Ayer nació un caracol de guerra. Este nuevo San Gregorio cuenta con 155 hectáreas de terreno. Hasta ahorita estamos viviendo 2 años y 2 meses las provocaciones de los invasores. El caracol sobre un rayo del día. Estamos aquí con miedo, pero siendo que aquí vivimos esta tierra, no solo para nosotros los que vivimos aquí, es para miles de zapatistas que están luchando. Por eso nosotros pues no vamos a salir de aquí, vamos a resistir y luchar, porque nosotros no tenemos otra tierra donde ir a vivir. Por eso nosotros vamos a estar aquí, compañeros y compañeras. Valentía para iniciar al alba. El 27 de febrero del 2020 tratamos de dialogar con los invasores. Desde esa fecha se le entregó 3 propuestas y resulta que ellos nunca aceptaron. La intención de ellos es que es adueñar, y mientras nosotros quieren que nos corran de este lugar. Por eso, compañeros, les queremos aclarar: si nos llega a pasar algo en este nuevo poblado, prácticamente son los invasores de las 4 comunidades son los que están haciendo todo este daño. Es el señor Nicolás Pérez y sus hijos, Roberto Pérez, Alejandro Pérez, son los meros agitadores. Atrás de él, muere callado y se oye puesto en pie su mejor arma. Ahora no podemos estudiar, no podemos jugar, no podemos salir. ¿Qué culpa tenemos nosotros como niños? Eso es lo que nos duele. Y nuestro corazón está muy herida. Sí. Ayer nació un caracol de guerra. Nosotros somos guardianes y guardianas. Y nosotros aquí vamos a permanecer aguantando todo esto. Que nos quieren matar, que nos maten. Nuestra lucha la vamos a defender. Nuestra lucha no la vamos a traicionar. La lucha es del pueblo. Y la lucha es de todos. La resistencia y la rebeldía nos va a levantar. Y no nos vamos a callar. Y el caracol
el caracol. Paso y casaca vienen, serio mirando al frente, va hacia el futuro, ¿quién lo detiene?